amigas de Diario Extra y Expreso. Prácticamente se ha terminado la jornada electoral con los resultados que han entregado las autoridades del Consejo Nacional Electoral, con el 90%, perdón, de actas escrutadas a nivel nacional. Robert, el margen no es muy amplio, ¿no? Así es, sin embargo el CNE ha dicho que es irreversible el resultado. Daniel Noboa sería el virtual presidente de la República del Ecuador. Luisa González lo ha reconocido ya. Y a partir del momento en que el CNE ha dado a conocer estos resultados que considera irreversibles, prácticamente el centro de mando ha comenzado a vaciarse, tanto la prensa nacional como internacional empieza a abandonar el lugar, las autoridades electorales también lo han hecho, y algunos funcionarios del CNE festejan al interior del centro de mando porque consideran que la jornada que han estado inmersos en la elaboración de todo este proceso electoral ha sido un éxito y ellos lo están celebrando, Dani. Sí, también la vicepresidenta ya de la Nación, Verónica Abad, estuvo dentro del centro de mando y dio algunas declaraciones, habló ya de la consulta popular que impulsó este binomio, un poco que se impulsará también en lo laboral a las mujeres y en materia de seguridad, pues estará pegado un poco a la consulta popular. Todavía hay que ver qué dice la consulta. Pero sí, veamos lo que dijo Verónica Abad específicamente en estas declaraciones. Vamos a ver. Las zonas ecuatorianas. Lo vamos a hacer porque ya hemos estado haciendo agenda que conduce al Ecuador a recobrar el empleo y la seguridad que tanto necesita nuestro país. Si bien la tendencia es del 90%, que ya es algo que ya no se puede retroceder, ¿cuál es ahora ya actualmente ustedes como mandatario del país? El segundo punto lo que tenemos que hacer, la consulta popular es indispensable, en eso estamos trabajando ya. Y sin duda alguna vemos todos los campos posibles de cooperación internacional para que también podamos aportar al tema de seguridad. Es algo que Daniel ya ha venido trabajando con la agencia de inteligencia que necesita tanto nuestro país. Vicepresidenta, ¿cuál va a ser su rol principal con las mujeres? ¿Cuál va a ser el apoyo de la gestión pública a todos los vulnerables del país? Bueno, necesitamos sin duda alguna apoyar en el tema económico a la mujer. La mujer es valiente, aguerrida. La mujer ecuatoriana es determinada y es una de que en los rubros estadísticos es la que más emprende en el país. Por lo tanto, el sistema crediticio, el sistema de hecho de las leyes que pueden cubrirte a proteger su tema de laboral, que es muy importante, nosotros necesitamos. Daniel, de hecho, fue el impulsador de la ley de economía violeta y que por cuestiones de reglamento se han quedado estancadas en un gobierno que debería estar ya funcionando. Y es lo que nuestro querido presidente lo va a hacer. ¿Qué va a anunciar con respecto al tema de seguridad? Bueno, necesitamos empezar ya a incrementar todo el tema que necesitamos para cambiar y darle un giro a nuestra policía y a nuestras Fuerzas Armadas. Devolverles las garantías para que puedan trabajar es importante también en este momento. Aparte que necesitamos de la consulta para que las reformas nos puedan ayudar, sin duda alguna, a dejar a los criminales en donde tienen que estar. ¿Cómo se siente ser la vicepresidenta de la República? La noticia, ¿cómo la siente ahora? Feliz, muy agradecida con el pueblo ecuatoriano. Estoy rodeada de mi familia, de mis amigos, que es parte importante del eje de confianza que necesitamos con los ecuatorianos. Es un proceso transparente. Nos hemos ganado cada voto con Daniel, transparentemente, muy honrosamente, sin necesidad de caer en el confrontamiento, sin caer en la mentira, que es eso lo que hemos demostrado al pueblo ecuatoriano, que sí se puede hacer nueva política, sin necesidad de caer en ese tramo de mentiras y engaños. Justamente un mensaje a sus detractores, a sus opositores seguramente. Estamos para servirles. Al mal se le saca con el bien. Y eso es lo que queremos hacer. Muchísimas gracias, vicepresidente. Gracias. Diario Extra y Expreso, ha sido un gusto para nosotros informar para ustedes durante la jornada electoral. Recuerden que pueden leer las noticias completas en extra.es y en expreso.es. Hemos estado con la ayuda y las cámaras de Gustavo Guamán y Henry Lapo. Y por supuesto estaremos pendientes de lo que pase de hoy en adelante en ese proceso que será de transición entre el gobierno saliente, el gobierno entrante, cómo se moverán también las fuerzas políticas en la Asamblea Nacional y ver cómo se desarrolla el gobierno corto, pero muy importante, de Daniel Noboa. Perfecto, nos vemos en el siguiente.